La Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí del Estado de San Luis Potosí, a través de la Oficina de Enlace de la Zona Media, tiene bien a llevar a cabo una reunión este próximo 19 de noviembre en las instalaciones de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que es la instalación de Balandrán, aquí en el Refugio Ciudad Fernández. Esto con la finalidad de dar a conocer las funciones propias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde nosotros hemos dado a conocer precisamente el primer encuentro intermunicipal de la zona media en atención a derechos humanos y sobre todo en específico al tema de migrantes. En esta reunión tan importante para los presidentes municipales, se les da a conocer las funciones propias de los consulados, tanto de Honduras, Guatemala y El Salvador. Estarán aquí los cónsules de estos países. De igual manera, el director general del Instituto de Atención de Migrantes y Enlace Internacional de Gobierno del Estado. Esta información tiene que ver precisamente con la afluencia que hoy en día tenemos precisamente en el tema migratorio, y la zona media pues es parte también de esta movilidad que se tiene por parte de centroamericanos. De igual manera, pues bueno, la finalidad y el enlace que nosotros vamos a generar es precisamente crear dentro de los ayuntamientos lo que es el enlace de atención a migrantes como parte del municipio, de igual manera las coordinaciones municipales de derechos humanos. Se llevará a cabo una actividad de trabajo donde los cónsules expresarán precisamente cuál es su competencia, en qué momento ellos pueden intervenir para favorecer en este caso a sus connacionales, y de igual manera, pues bueno, ver precisamente el tema migratorio, donde pues vamos, tenemos municipios, sobre todo el municipio de Cerritos, Villa Juárez, Ciudad Fernández, no podemos dejarlo atrás, San Ciro, Río Verde, propios donde tenemos muchos paisanos, ¿verdad? Donde viene por estas temporadas, viene el tema de el bienvenido paisano, entonces se va a dar a trabajar precisamente con ello. Sí, vamos, el derecho a garantizar la salud va con ello. Hemos realizado gestiones con el sector salud donde se les da precisamente esa atención. De igual manera, pues bueno, en coordinación con el IMEI, que es el Instituto de Atención al Migrante, es como llevamos a cabo con el apoyo también de la jurisdicción, en este caso aquí en la zona media, entonces hemos realizado esas gestiones. Gestiones donde precisamente se le da esa atención inmediata y se garantiza la salud. De igual manera, la salud que en su momento requieran por alguna condición, vamos, que ellos lo refieran. Los casos que hemos tenido se han atendido, para garantizar su salud.